to walk these roads with you. Can't remember the last time I went without you. Señorita Isca 2017-2018, ¿cómo te sientes? Pues la verdad es que me siento muy contenta de estar en un evento como estos presente, ya que se llevó a cabo en el mismo municipio donde estoy representando. Me imagino que fue una ardua ahí participación estar viendo qué chica era la mejor. Sí, fue una difícil decisión porque todas las hicieron de la mejor manera, a mí me sorprendieron y desde ya las felicito. Muchas gracias, entonces seguimos con las entrevistas. Bueno, nos encontramos acá con la señorita Deportes 2017-2018 del Instituto ITCA. Cuéntanos cuáles fueron tus experiencias acá en este certamen. Hola, hola a todos. Pues la verdad me quedo sin palabras, pero lo más bonito es participar, tener la motivación y la alegría y la gran satisfacción de saber que todo lo hiciste con esfuerzo, para que aprendas que el éxito se debe de seguir luchando día con día. Claro, ahora, esos nervios, ¿cómo estuvieron esos nervios cuando dijeron tu nombre para Señorita Deportes 2017-2018? La verdad que me sentí muy orgullosa, gracias a mis compañeros y a toda mi familia, que de alguna cierta manera me ayudaron para que mis sueños se hicieran realidad. Sé que Señorita Deportes es algo muy bonito, porque para empezar, a mí me gustan los deportes y es algo increíble que siempre lo llevaré dentro de mi corazón. Perfecto, muchísimas gracias y muchas felicidades por tu premiación. Y yo ya me encuentro con María José Marroquín, ella es la nueva señorita ICA 2017-2018. ¿Cómo te encuentras? Dime qué sentimientos te trae hoy este evento, el haber ganado. Pues me siento muy feliz y le agradezco a todos los compañeros que me ayudaron, en especial a mi mamá, a mi hermana, también a Dios, ya que me permitió estar en esta hermosa actividad. Me imagino que tuviste muchísimo apoyo de todos tus compañeros. ¿Qué te han dicho? Pues que me felicitan y que ellos confiaban en mí y sabían que yo iba a ganar. Estás súper contenta, me imagino, de haber ganado pues este título. Ahora, ¿qué es lo que
sigue? ¿Qué es lo que les vas a demostrar a tus compañeros con haber ganado este título? Pues primero les voy a agradecer por su apoyo y les voy a decir que esta corona va a valer la pena de estarla portando porque por ellos lo logré. Claro que sí, pues muchas felicidades, de verdad, esperamos que este año pues sea próspero y ganes todas las metas que tú deseas, así que seguimos.